Bienvenidas, señoritas, a su curso Arte y Cultura. Su profesor Ricardo Díaz Calegari le da la bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en este curso: la mujer peruana y su aporte al arte y a la cultura. ¿Cuál es su importancia? De manera resumida, comenzaré diciendo lo siguiente. Desde los inicios de la humanidad, desde que el hombre habitaba en las cavernas, quien la acompañaba siempre, la mujer, fiel compañera, la que organizaba, la que organiza hasta ahora el hogar, la que preserva la vida humana, siempre ha sido la mujer. Si bien es cierto, el hombre ha trabajado y ha tomado posiciones de gran expectativas en la vida, poco a poco, ya a partir del siglo XIX, es la mujer la que va tomando posiciones importantes. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en la profesión de medicina, por ejemplo, en la vida militar. Ya en el siglo XX, por ponerles un ejemplo a las señoritas, el 65% en el Magisterio Nacional son profesoras, el 100% profesoras de inicial. Es un trabajo exclusivo de profesora mujer. Militares, hay mujeres militares, y acá en el Perú lo hay. En la política, hasta hace poco hemos tenido una ministra de Economía y Finanzas, joven, de unos 37 años. Entonces, es la mujer la que ha estado tomando posiciones muy importantes. Y esto no es ajeno al área de arte. Justamente vamos a hablar de ese tema, diciéndoles de que en el aspecto de música tenemos a la cantante Eva Ayón. Si bien es cierto, hay otras cantantes también, pero menciono uno que tú lo vas a investigar, señorita. Otro, en el teatro, la reconocida actriz Delfina Paredes. ¿Sí? Habrás escuchado, lo hemos tratado en otros videos anteriores. En las artes plásticas tenemos a tres pintoras graduadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, y que cada una de ellas hizo un aporte importante en el arte peruano. Empezaré mencionando a la pintora Carmen Calegari Morín, quien realizó, dentro de su trayectoria pictórica, el retrato al Monseñor Carlos Corne, fundador del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de la ciudad de Trujillo, allá por 1500. Es el colegio más antiguo de América del Sur, 400 años de fundación y de vida institucional tiene. Recuerden, está en la ciudad de Trujillo, Departamento de la Libertad. Otro trabajo que ha realizado, el retrato a Marilyn Jones, que está en un club de leones, y como es cierto también, su trabajo de Tupac Yupanqui, el Inca Navegante. Un trabajo que lo van ustedes a ver a continuación. Viendo otra pintora peruana, si me permiten, Tirsa Tuchilla, que nació en Supe en el año 1928, hijo de padre médico, y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, obteniendo la medalla de oro en el año de 1959. Su pintura tiene varios personajes inspirados en influencias indígenas y europeas.
medio surrealistas sus trabajos, que te recomiendo visitar el Museo de Arte, el Museo de Banco Central de Reserva, vas a encontrar muchos de sus trabajos. Falleció en el año de 1984. Otra pintora que estamos viendo a continuación es Leopoldina Alvarado Paredes, de la ciudad de Aguaitía, Perú. Ella realizó un importante trabajo, organizó su galería de arte, pintora figurativa, retratista, que en el año 2018 fue jurado calificador del concurso de graffiti. Lamentablemente falleció este año a sus 35 años. Y lo pongo como ejemplo a esta joven artista idealista que le iba muy bien, pero bueno, quiero que las señoritas la tomen de ejemplo a seguir, a estas tres excelentes artistas profesionales mujeres que dieron un aporte a la cultura de su nación. Si es que no las conoces o no las conocías, y es momento de que las empieces a conocer. Otra artista peruana que es pianista joven del departamento de Huánuco, que tiene aproximadamente 25 años, y que se llama Priscila Navarro. Yo te, al finalizar mi participación en esta lección, vas a escuchar su concierto. Vive actualmente en Estados Unidos. Es importante, señorita, que tú le conozcas. Muy importante. Otra persona que ya debes conocer en el mundo del arte y de la música, Daniela Darcourt. No lo pongo en el video aquí porque está prohibido. Me lo sancionan en YouTube. Pero tú lo debes de haberla escuchado, porque está de moda. Ella es cantante, bailarina y actriz. Es de la generación, de la promoción prácticamente de ustedes. Es la más escuchada hoy en día. Ahora, como tarea, te recomiendo, señorita, que escribas 15 nombres de artistas peruanas que tú conozcas. No es necesario que sean famosas, simplemente que están dedicados al arte, al canto, a la música, al baile, si es bailarina de ballet, si es cantante de folclore, si toca guitarra, peruanas, sobre todo peruanas, ¿sí? Que hay. Y el segundo tema, el segundo trabajo, te recomiendo que dibujes y pintes el tema No a la contaminación ambiental, cuidemos el agua. Yo quiero que lo representes en un trabajo, en una hoja de sketchbook. Utilizas témperas, crayolas, plumones, el material que dispongas. Recuerda que ya estamos fin de año y los trabajos son lo que vale. Me lo envías al correo electrónico que ya tú conoces y que está escrito aquí. Y una recomendación más, no dejes pasar el tiempo, aprovecha, el tiempo es oro. Estoy esperando sus trabajos en estos días. Muchas gracias, señorita, y hasta la próxima. Y no se olviden de usar